I'm very pleased to welcome His Excellency President Rafael Correa of Ecuador. Together we invite all heads of state and government of the United Nations to the conference on housing and sustainable urban development. Known as Hábitat III, the conference will take place in Quito from 17 to 20 October this year. I thank His Excellency President Correa and the government and citizens of Ecuador for hosting this major United Nations meeting. El Ecuador, por decisión de los 193 estados, miembros de las Naciones Unidas, fue designado como sede de esta importante conferencia, que se realiza cada 20 años. Ser sede de Hábitat III es un gran reto que se ha abordado desde el gobierno ecuatoriano con mucha responsabilidad y compromiso. Han sido 3 años haciendo todo tipo de trabajo previo, preparatorio, he estado invitando, convocando, socializando, recorriendo el mundo. Y bueno, gracias a todos los que colaboraron del Ecuador y del mundo entero. Bueno, este fue un trabajo, un gran desafío que empezamos a hacerlo hace más de un año. Realmente ha sido una experiencia increíble, un evento que nunca se había realizado aquí en el Ecuador. Como ustedes saben, Hábitat se realiza cada 20 años. Es un evento que convoca a gente de todo el mundo. La Casa de la Cultura lamentablemente estaba tuburizada anteriormente. Hemos cambiado toda la fachada de vidrios. También se ha cambiado todo lo que son los baños sanitarios, pisos tumbados, la parte de iluminación y sobre todo la ventilación. Tenemos un complejo de más de 150.000 metros de intervenido y ahora tenemos un edificio que puede servir para albergar los eventos más importantes del mundo como es Hábitat III. Aquí ha sido una demostración de que se puede además organizar eventos de este tamaño en Quito. Y creo que nosotros hemos hecho esta amabilidad desde el inicio al darle una nueva imagen a la Casa de la Cultura para poder recibir a la gente. Y bajo el lema, el cambio nace en el corazón del mundo, Quito será la casa común del planeta. La extraordinaria organización de este evento es una prueba de aquello. Con inmensa alegría declaramos simbólicamente este espacio como territorio de las Naciones Unidas. La conferencia Hábitat III, siguiendo los pasos de Vancouver en 1976, Estambul en 1996 y ahora finalmente Quito 2016, será un avance cualitativo en la conversación, en el debate y cómo ponernos de acuerdo todos para conseguir una urbanización mejor. Teníamos un estimado de recibir alrededor de 40.000 personas en todos los días de Hábitat. Y para que usted tenga un dato, el día de ayer ingresaron casi 40.000 personas solo en un día. Se estima que vamos a tener una afluencia de gente que ha pasado por filtros de 150.000 personas. Nosotros le tenemos a la educación como una cosa preponderante y el intercambio de ideas y haber sido parte de un centro donde vengan a intercambiar ideas, a educarse, me ha emocionado. Ha sido un orgullo para nosotros como un consorcio ecuatoriano el hecho de haber tenido la responsabilidad de organizar un evento legislativo de Naciones Unidas. Se ha sentido como cualquier capital del mundo, al mismo nivel que cualquier capital del mundo. Y eso básicamente nos hace sentir orgullosos de que Quito puede convertirse en un destino de convenciones de este nivel. Con mucho entusiasmo vemos el futuro de las ciudades con un espacio mucho más amigable, armónico para los ciudadanos. Ha sido, hasta ahora hemos visto una organización impecable. La ciudad se ha preparado, ha querido mostrar al mundo su capacidad de organizar grandes eventos. Y esto se nota, se percibe y se aprecia. And we found most of the Ecuadorian people working hard to arrange for this very big event. Well, it seems to be it's a real big organization. I mean, everything seems quite big and well organized. bilindiği üzere Habitat II toplantısını da 20 yıl önce 1996 yılında Türkiye'de ev sahipliğini yapmış ve başarılı bir konferansı gerçekleştirmiştik. Habitat III ist ein ganz großer Erfolg. Es ist ein langer Weg, den wir gemeinsam zurückgelegt haben. Und mit der New Urban Agenda, die wir jetzt auf dem Tisch liegen haben, haben wir 193 Staaten zusammengebracht, die sich darauf verständigt haben, auf einen Weg, wie unsere Städte der Zukunft aussehen sollen. Because the New Urban Agenda, we were actively involved, and it's about how we can make from cities livable places which are sustainable, inclusive and just cities. And cities for people and no longer cities for cars. Naciones Unidas ha cumplido un rol importante a través de Hábitat al convocarnos a todos a hablar sobre los desafíos, los temas y los dilemas que hoy día enfrentan nuestros asentamientos humanos. We have to set this clear message that from the communities till the officials, we should be together, we should work together in partnership in order to implement this new urban agenda. Adicionalmente, hemos estado coordinando toda la exposición. Hemos tenido 157 stands de 47 países del mundo entero.